was a boy, I dreamed of a place in the sky, playing in the fields, battling with my shields, bows made out of twine. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Turno Noche aquí en la pantalla de QM Noticias, como todos los miércoles de 21 a 23. Aquí estamos para hacerlos felices. No sé si para tampoco la pavada, no la felices. Para acompañarlos por dos horas de 21 a 23 aquí en el único canal exclusivo para todos los bonaerenses. El único canal de los 15 millones. Ya debemos ser 15 millones 100 mil, ¿no? 200 mil, no sabemos. Según el último censo eran 15 millones. Y aquí estamos. Hoy tenemos un programón. Un programón. Ya la veo a Rosita. Lo tengo a Emiliano Herrera en el móvil. Está Javi Caminos, que está con toda su banda, está tocando en vivo. Hizo prueba de sonido el folclore en el Día de la Tradición, conmemorando el nacimiento de José Hernández. El que escribió el Martín Fierro, el que cita Ivo Cutsarida, dice, esta es la ley primera. ¿Cómo era la gran frase de Ivo Cutsarida? ¿Vos te la acordás, Clarita? No, corta la bocha, no estaba en el Martín Fierro. Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, bueno. Y después, todo muy lindo con el Martín Fierro hasta que los desnaturalizó Ivo Cutsarida. Un día empezó a leer el Martín Fierro, para todos los pibes le huían al Martín Fierro. Sí, pobre José Hernández. Vamos a presentar a nuestra co-conductora, la señorita Clarita, y no me acuerdo el apellido. ¡Vilar de Vos! ¡Ah, Vilar de Vos! Iba a pasar años hasta que... ¿Cómo le va? Me estoy mirando chacarera toda la tarde. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Tengo una buena noticia. Qué bueno, ¿qué? ¿Tiene novio usted? Sí. Ah, bueno. Ya estoy más cerca de que sea marido. ¿Sabés que hoy es el día del cornudo? Mira. Aparte, hoy es el día del cornudo. Todos se ríen. Está por venir. Qué Todos bueno se ríen. ¿Pero antes? ¿Por qué se ríen? ¿Hay un día del cornudo? Hoy es el día del cornudo. Se festejaba generoso. Porque en la Roma antigua, cuando venían... Efeméride, o sea, buscamos. Hoy es el día del cornudo. En la antigua Roma, cuando venían los soldados, después de 10 años de estar en la batalla, en el campo de batalla, sí, les regalaban unos cuernos con oro, sí, con monedas de oro adentro. Claro, los maridos iban con los cuernos, con monedas de oro. Y las mujeres festejaban en la casa. No, las mujeres ya tenían tres pibes con otro tipo. Claro, y los tipos, claro, se pasaban 10 años en las campañas ahí en la guerra. El origen de dónde, bueno, decíamos cornudo. Y hoy se celebra el Día del Cornudo, mirá, así que felicitaciones para todos nosotros, los que alguna vez fuimos cornudos. Está muy bien. ¿Fuiste cornuda alguna vez? Y yo no sé, espero que no. De los cuernos y de la muerte que no se salva nadie. Los cuernos, como eran relaciones formales, sí, bien. Sí, digamos. De los cuernos de la muerte no se Eso salva dicen. Absolutamente nadie. Espero ahora estarme salvando y si no enterarme, porque si no me estoy separando. Tranquila. ¿Vos sabés quién? Hoy tenemos, sí, a Rosita, que ya, sí, está acá, la diosa de pasión. Qué diosa. Me está mostrando. Mucho glamour. Su parte íntima. Mucho glamour, Rosita. Móvil en vivo con Emiliano Herrera. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, porque es el líder de Call TV. Ah, y por ahí tiene algunos consejos para pasarme. La está rompiendo en Esperanza Amiga. Está rompiendo. Javi Caminos, que viene con me todo. Encanta, por primera vez en también. Este programa vamos a volver a nuestras raíces, el folclore, que me encanta. Aparte, me encanta. Nunca, vos sabés que nunca pude bailar samba, porque bueno, yo tengo muy poca memoria. Pero bailo chacarera. Pará. Javi es grosso, es un folclorista grosso, en La Plata explota. ¿Vos sos capaz de hacerla bailar samba? Esta... Chacarera. ¿Te animás? Chacarera puede ser. ¿Chacarera? Un poquito más amable el ritmo. La samba es bastante compleja. Complicada, ¿no? Bueno, chacarera. Chacarera yo bailo. Chacarera. Me toque un poquito de chacarera a ver si esa podría llegar. Yo podría, pero me tienen que dictar qué va primero, porque tengo el problema de memoria. Yo que no sé cuál va primero. A ver, Javi, vos. Ahí va, me gusta. Ese. Te grita adentro, maestro, nomás. Estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. Muy bien, ¿no? Vuelta entera, ¿no? No me acuerdo si es vuelta entera o... Lo dije el gato. Una compañera en su fundita de lienzo, colgadita de un clavo junto a mi caja de tiempo. Bueno, mañana de mañanita, y si mi zaino se anima, de un galope tendido me vuelvo pa' Salavina. ¡Bravo! Deja avisar, ya vamos con más vos. Más o menos. Sí. Sí. La Asociación Argentina de Chacarera, sí. Que quieren levantar el programa. Bueno, pues. Acá hay una denuncia penal por cómo baila. No, no, no.
Pasa que con minifalda. No la conozco, no la conozco a esta piba. Con minifalda es complicado. Yo tengo una buena noticia también para todos los que les gusta, sí, Turno Noche. A partir del 3 de enero, con el calor. Lunes 3 de enero creo que es, 4 de enero, 4. Este programa va a ir todos los días, ¡vamos!, en vivo de San Bernardo de 10 a 12 de la noche. ¡Qué lindo! Te voy a mirar. Todo el mes de enero vamos a estar en vivo. Me parece que no sé si vas a estar vos, pero yo voy a estar. Yo igual te voy a mirar y te voy a bancar, porque yo te quiero mucho y te voy a dar rating. De lunes a viernes durante el mes de enero, quiero agradecerle a los otros trabajos que tengo, entre ellos hace 5 años, que me permite poder estar todos los días en la pantalla de Cueve Noticias durante el verano. Porque la costa es tan linda para ir a hacer tele. Aparte tenés el calor de la gente. Me siento Susana diciendo esto. Tenés el calor de la gente. Puedes decir los quiero mucho, porque van todos los días. Ayer mirarte. Estuve hablando con Cristian Cardoso, es concejal electo. Le mando un beso grande, un gran amigo, le mando un beso grande a Cristian. Okay. Bueno, vamos a empezar el programa, porque esto es un programa de televisión. Sí, aparte... Esto, aunque parezca una joda, porque vos fíjate, vos mirás así y ves esto, claro, por acá. Esto parece una joda, ¿no? ¿Vos decís? esto no parece un programa de televisión. No. ¿Cómo le va? Pero muy bien, ¿cómo estás? Te la aplauso para, sí, Rosetta. Te veo diva, bailando diva la chacarera. Bailo chacarera, chamamé, folclore, sí, todos los estilos musicales, mi amor. ¿Te hiciste algo en la cara? Te veo distinta. No, tomé un poquito de sol. Ah, tomaste el sol. Aparte, las hormonas ya, sí, llegan hasta ahora y ya me parezco a Diego Moranzoni, ¿viste? Empiezan, claro, empiezan, no, a... No, fluir. Sí, por la... claro. Bueno, pero no me estoy afeitando. No, yo tampoco. Entonces, por ahí es eso. Pero grosita. Es diva. Bueno, viste, igual está. A mí o sea, yo conozco también a, no sé si vos lo conocés, a Gaby González. No, es grosso. Grosso. Gran artista. Sí. ¿Qué tan importante para vos es Gaby González? Es todo. Es como, sí, como que si él no se despierta, yo tampoco. ¿Me claro, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es eso. Dos cuerpos en uno. Bueno, en un ratito te vamos a hacer una... Porque vos vas siempre invitada y o por ahí te vemos en el rol de conductora, pero hoy te quiero entrevistar. Quiero ver qué hay detrás de esta diva. Bueno, hay muchas cosas. Sí, bueno, no, no quiero ver cosas. Todo. Las que se puedan ver. El otro día, ayer fue que Oriana Junco empezó a subir. ¿Viste la foto? ¿Viste en lo que pedazo de foto que subió? Pedazo, pero por ¿de favor? ¿Quién era? Yo no sé dónde, del novio de ella. Okay. Que parece que se está mensajeando con Florencia de la B. Ah. Claro. Y entonces Florencia parece que le pidió fotos, este muchacho le mandó fotos. Pero, nene, es preferible que te viole y no que te dé con eso en la cabeza, no, que me agarra un ACV con ese boom. Igual yo lo miré, viste, de reojo. Dije, ay, no, esto, sacalo de acá. Tampoco asusta, claro. Tampoco asusta. No, sí, nene. Sí, asustó, a mí me asustó. Pero dije, claro. Arriba la mano, dije. Arriba la mano. Terrible. ¿Dónde estaba yo cuando se repartía eso o no? ¿Tiene esta pareja, Rosita? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Hace sí cuánto? ¿Se puede saber? Y yo con Ser Antonio hace muchos años. Ah, no, en... pero yo digo la verdad, fuera del mundo del espectáculo. Ah, del mundo también. Sí, hay un novio. Sí, hay un novio. ¿Sí, hace claro cuántos años? Y como 10 años. ¡Oh, 10 años! ¡Tanto! Sí, sí, sí. Igual no dejo de ser trola, porque viste, claro, o sea. Bueno, una cosa no quita la no otra. No quita la otra. Mira, Flor de la Vero, claro, le mandó el foto. Olvidate, bueno, sí. Igual, justo en el día del cornudo. Hoy es el ¿no? día del cornudo. Claro. ¿Usted ha sido infiel? Y sí. ¿Vos también o no? En otra vida. En otra vida. En vidas pasadas. Claro, en vidas pasadas. No, está bien. Sí, ¿quién no fue infiel? No, bueno, pero me parece que es una cuestión de edad también. Ya como casi, ¿qué edad tenés vos, Rosita? Si se puede saber, alguna dama no se... A una mujer no se le... No, yo soy como no. Mirta Legrand. Yo sé que yo no se le digo la edad. Bueno, después charlamos, tranquilo. Dale, tranquila. Un reportaje como nunca viste a Rosita. No desnuda. ¿Vos decís que a la gente le importa de cosas de mí? Sí, oh, sí. Sí, bueno, a la gente. En la provincia de Buenos Aires, Rosita. Sí. Es un, o sea, hace presencia en el... Sí, en el... Sea, como venimos robando ya. En este momento en Bahía Blanca, en el partido, sí, de la costa, en Mar del Plata. Estuve. En Pinamar, sí, no creo, porque viste que en Pinamar cumbia no se escucha. No, es verdad. Pero en el resto de la provincia de Buenos Aires, pero te aman. Es verdad, es verdad. En Recoleta y en Pinamar estamos complicados. Igual tengo gente, ah, tenés amigos, fans, tenés fans, tengo un par de viejas ahí que siempre me gritan, Rosita, te quiero. Ah, sí, viste, sí. Aparte no te olvides que estuve con Mirta Legrand, nene, así que... No te olvides, te sí. ¿Te trató bien la señora? Muy bien, muy bien. ¿No se atragantó con, no, no, con ningún al comentario? Al contrario, mi amor. Qué es lindo. Mi amiga Mirta. Ahora me contás, ahora dale, me contás. Dale. En un ratito charlamos con Rosita. Tenemos debates, sí, sobre diversidad sexual, porque sí, se hablando realizó un poco la Marcha del Orgullo la semana pasada y viene Valeria, chica que estuvo en GH, chica trans. Sí, que también levantó toda una polémica, digamos, sí, y que hubo un debate en torno a eso y que nos hace reflexionar algunas cosas. Por supuesto salimos a la calle ¿qué a preguntarle? Reflexionando. Yo reflexiono todo el tiempo. ¿Qué estás reflexionando? Pero con estos temas uno reflexiona. Además, sí, cuando sale a la calle se encuentra con tanta opinión distinta. Che, me pareció verte en otro canal.
Puede ser. ¿Sos vos? Sí, soy yo. ¿Pero con un flequillo? Puede ser, flequillo. Me pareció. Y un poco más muda, ¿viste? Sí, que hablo más menos. Más o menos hablo. Es tarde, pero se es ve, tarde. Muy pero bien, qué bueno, gracias por mirarme. Yo te miro a vos. Gracias. Che, tengo móvil. Es más, discúlpame, pero competimos el sábado. Sí, no te quiero que no me quede creo, No, ¿voy perdiendo o voy ganando? ¿Cómo no, no, yo no te miro porque yo te quiero así. Está bien. Señoras y señores, está nuestro notero estrella. Mamita, ¿con qué tendrá? Juan Cruz Coscarelli. Yo ya no sé con qué me voy a encontrar, porque está en la miedo. Casa de un amigo mío. Pelo verde. Me da miedo que me haga quedar como el trasero. No es la primera vez. Ya Rosita contando de la foto de Florencia Lavé nos hizo quedar un poco... Ya levantó temperatura. Es impune como los niños, Rosita. Puede decir lo que quiera. Sí, puede decir lo que quiera. Ella puede decir lo que quiera. El que no puede decir lo que quiera, pero le vamos a dar un chequecito en blanco. Si no se manda ningún moquito, lo perdonamos. Está disfrazado. Juan Cruz Coscarelli, ¿dónde está mi amigo? La del sexto, sí, tía, la del sexto tiene 60 años, te puedo presentar. Después está la de 45 años, no. Que era del cuarto A. La 45, la hola. De 45. No, está sola. Juan Cruz. 60. Hola. 60, pirulito. Hola. Amalia. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire, flaco? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente al móvil. ¿Esto así? Pará. ¿Cómo les va? Pará. Él te da la bienvenida a vos. Estoy diciendo. No la bienvenida a él. Hace 10 minutos que te estoy presentando. Está fumando un pucho hablando de señoras mayores de 50 con el invitado. El movilero le da la bienvenida al conductor. Empezó hace 17 minutos el programa. 17. Escúcheme, Diego, estábamos hablando de las infidelidades, estábamos recordando con Emiliano que es hoy el Día del Cornudo, acá le dijimos feliz día a todos. Gracias. Y me estaba marcando cuáles eran las casadas de acá al edificio, así que después nos quedamos a una pachanga que se arma aquí en Belgrano y la vamos a pasar muy bien. Emiliano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, buenas noches, Dieguito, buenas noches a tu conductora también. Clarita, ahí, que está aquí. De la costa. Clarita, hola, Clarita. ¿Cómo le va? Acá estamos, Emi. Clarita está la noche también haciendo... Clarita está la noche, ¿la viste? Llamá. Necesito tus consejos hoy, Emiliano, ¿eh? Mirá claro, que yo te sigo. Porque acá tenés el auténtico creador del Col TV en Argentina. El primer conductor de Col TV de la República Argentina fuiste vos, ¿no? Estoy vivo. Estás vivo. Ay, qué bueno. Pero pará, ahora. No fue hace tantos años. No, 10, el 2004, debuté el Día del Amigo... Sí. Del 2004, fue 2004-2005 en Canal 9, los dos años estuvimos ahí con mi compañera Carla Conte. A ella tenés que pedirle consejos. Estaba un poco más favorecida que yo la estuve mirando cuando empecé, pero después la dejé de mirar porque claro, me faltan un montón por todos lados. Te deprimiste. Sí, bastante te falta, Clarita, perdón. Sí, ya sé, bueno. Adelante. Che, Emi, ¿y cómo...? Bueno, sí, nada, estuvimos esos dos años. Todos se acuerdan de esa dupla maravillosa que después se fue a Canal 9, hicieron un programa a la tarde. ¿Cómo quedó la relación entre ustedes? Juegos por amor. ¿Siguen siendo amigos? ¿Se siguen llamando? ¿O son como, viste, que hay gente con la que laburás y después no te hablas nunca más? Por ahí los dos años que laburaste eran íntimos. Y después no te da más bola. A mí me ha pasado. Estamos bloqueados mutuamente del teléfono, pero... ¿Qué? No, en realidad no tenemos charlas ni mensualmente ni en el año de ver cómo estás. Yo sí por el escrito de felicitaciones por lo que estás haciendo, que ahora está en Infama, sí. O le he mandado algún saludo. Nos hemos visto en algún que otro evento, sí, pero en una cosa como antes. ¿Viste que en esto de la televisión, como los elencos, como los co-conductores, como las duplas, como en el teatro, somos familias del momento, de itinerantes, que te ves más con tu compañero, tu compañera, que con tu propia familia. Entonces, sí, en ese momento éramos como íntimos, pero también porque estábamos creciendo, la conducción, en la tele, lo primero... de ella creo que fue lo primero, venía de bailar. Lo mío era lo primero en la conducción, digamos. Claro. Sí, yo me acuerdo, a mí me tocó hacer Col TV ya después, unos años, no me acuerdo, fue el 2006, 2007, en Canal 26, ya estaba medio devaluado Col TV en ese momento, ya había pasado el auge. Me acuerdo que me tocó con, no me acuerdo, ¿con quién era? ¿Con quién? Con la cordobesa lo hice yo, con Alejandra Martínez. Alejandra Martínez, que en el momento ese, viste, digo, como que fue, es como todo formato nuevo, exitoso, que tiene su momento. Después es mantenerlo. A ver, Marcelo Tinelli, digo, tiene un formato que, bueno, en su momento de hace años, el videomatch, y después transmutó a lo que es el bailando. Pero hay que saberlo también llevar y renovar dentro del mismo formato, ¿no es cierto? Yo si hoy vuelvo a hacer Col TV,
que no tendría problema, lo haría con... No, de otra manera. Sino innovando, redes sociales, digamos, desde otro punto de vista. Sí. A eso me refiero. Pero aparte ustedes... Pero sí nos sirvió para crecer y demás, de, claro, como conductor. Emiliano, aparte ustedes lo que tenían es que hacer una, sí, muy buena dupla y que traspasaban la pantalla. Sí. Eran muy simpáticos, muy carismáticos. Eso también, sí, todo lo que no nos pasa ahora, todo lo que se nos fue. Por eso no estamos más en Call TV. Todo eso que quedó ahí. Pero sí, en realidad era el contacto con la gente, ¿viste? Como que el ahí me gusta esto. Y aparte me acuerdo del acercarnos, en mi caso, acercarnos a cámara, hablarle a la... Claro. A la gente le gusta. Uno va aprendiendo también, ¿eh? Diego lo sabe, gran conductor, y ha crecido últimamente Moranzón, y hablo de quien están viendo ahora. Gracias, en pantalla, Emiliano, gracias. Desde Notero, y ahora hoy... Está pasando el tren. Pasa el tren. ¿Qué tren pasa por acá? No me acuerdo. No tenés ni idea, perfecto. Pero pará, ¿qué vivís? ¿Sobre Conde? ¿Cerca de Conde? No, yo estoy cerca de Pampa y Libertador. Ah, Pampa y Libertador. ¡En Pampa y la Vía! De Tigre, vivís en Pampa y la Vía, Rela. Pampa y la Vía, estamos acá. Exactamente. Es para, ayúdame, es el tren. Ahí pasa otro, mira, para el otro lado. La gente que vuelve. El que va de Tigre a Retiro, ¿no es cierto, Moranza? Está bien, sí. De Tigre a Retiro. No sé qué será, ¿el Sarmiento? Creo que es el Sarmiento. Es uno azul, Diego, como todos los trenes. Claro. Coscarelli. Pero es un azul, lo acabo de ver. El Mitre, Coscarelli, escúchame. ¿Qué onda? No, no sé, vos decís, el Notero. No, llevamos bien. Te hago una. No, sí, nos llevamos bien, pero es medio, ¿sabes lo que me molesta? Es medio irresponsable. ¿Qué? Presento el programa y siempre está haciendo cualquier cosa. Y claro, como no tengo contacto con él, por la producción no me explica. Yo mando el programa, ¿pero qué fue lo presento y está haciendo cualquier cosa. ¿Y qué fue lo peor que ha hecho? Que decís, mirá lo que presento y aparece, no sé. No, un día apareció por ejemplo, en la casa de Jacobo con un Pinocho. Por ejemplo. Fue a la casa de Jacobo con un Pinocho. No, cortado el tránsito. El Pinocho vivía en la casa de Jacobo, no lo llevé. Que tenía dos opciones, o el Chisito o Pinocho. Oh, claro. Claro. Che, Emiliano, pero volviendo a vos. Perdón, Diego, no. el baño, porque me estoy... No, baño, pará. No te podés ir al baño durante ahora. El móvil, eso no existe. ¿Acá puedes hacer el árbol? No. Llame de casa, anda a mi casa. No. No, pero, ¿a dónde vas? No vas a hacer el baño. No, escúchame. Pará. No. No sé si está bueno que haga en el jardín del... Bueno, te sigo preguntando, porque no sé qué hace con el... Está haciendo pis. Pero lo tenés, ¿no? No sé. Sí, ahí está presente en el móvil igual él. Déjalo. Esto nos levanta el programa. ¿Está saliendo al aire esto? ¿Esto está saliendo al aire, Rosita? ¿Está al aire esto? Esto está al aire. Escuchame, Emiliano, mientras... Ah, mira, completa. Estaría haciendo el último programa. Gracias, Emiliano, por haber participado. Te digo, por favor, te pido mil disculpas, Emiliano. Nunca ha ido al extremo este pibe, pero nunca una cosa así. Sí. Yo te juro, lo había recomendado. Venga acá. Hoy lo recomendé para ser movilero en el verano en Canal 13. Me estoy arrepintiendo. Ahora estamos. Vos fíjate. Me estoy arrepintiendo. Ya se arrepintió. Perdone, no daba más. Lo que no escuchaste, ahí estamos, seguimos es que, con el lo móvil. Que no escuchaste que hoy te recomendé en dos programas de Canal 13 para que cubras el verano como movilero. Y la verdad, cuando me dijeron, pero es de confianza, le dije, me hace acordar a mí cuando arrancaba los móviles. Yo nunca meé en ningún móvil. Que me han meado los móviles, bueno, es otra cosa. Es un poco fuerte. Pero escuchá, es como cuando un jugador le mostrás los videos al representante, no pongas este video y listo, Diego. A ver, pará. Perdón, vamos, te pido disculpas. Vamos a salir, sí, Emi, quiero mostrarte y quiero mostrarle a toda la provincia de Buenos Aires cuando arrancaban Carla Conte y vos. Queremos repasar un poco tu carrera. Acá... Este programa tiene parece tiempo. Parece el homenaje en vivo. Es lindo porque está bueno que vayas viendo, que la gente también recuerde. Muchos se acuerdan de tu laburo. Sí, me gusta. Pero recordar cómo era aquel Call TV que realmente traspasó la pantalla y fue un exitazo la pantalla de Canal 9. Escuchen. Andá contando. Ah, ¿escucho? A ver, dale. Mirá. ¿Querés que cortemos? No. Ah, digo, por ahí no querés jugar, Gabriel. Por ahí no querés ganarte 10.000 pesos, Gabriel. Gabriel, ¿te reuniste con amigos hoy? Sí. ¿Con dos? Muy bien, ¿y qué hicieron? ¿Cenaron? ¿Tomaron mate? ¿Almorzaron? Carla no puede creer lo que pasó. Carla no. ¿Cómo está a comer algo? Carla Conte es buenísima, dicen ahí. Che, pero ¿qué peinado? Recuerdo esos peinados locos que tenías. Tenía pelo, porque no lo estoy viendo, no tengo monitor, pero ¿qué tenía? Pelo bien parado, ¿no? El pelo parado y las crenchas atrás. Bueno, ahora te tenés un poquito igual. Sí, pero más un ser humano en ese momento. No, ¿yo puedo hablar arriba? Sí, estaba ya. Ahora estás vos. Que me...
que me acuerdo que este, el pelo en sí se originó por dos cosas. Una, yo antes de estar ahí, en un momento, yo estaba, cuando hice el casting de Col TV, que fue de casualidad, yo estaba haciendo una tira Frecuencia 04. Una tira, un pibe madre, sí. Una tira con un personaje, hacía de Homero, un tipo Rolinga, qué sé yo. Stone, bien Stone. Sí. Rolinga. Rolinga. Bueno, y entonces tenía que pararme el pelo. Y después sí. Vino Col TV y por el croma, le digo a la gente, que es esa tela sí. Verde, teníamos como que exagerar el pelo para que no se vea, que no recorte. Claro. ¿No? Entonces, así se originó el pelo, por eso era a veces exagerado. Fueron dos años maravillosos para mí. La verdad que descubrí... El otro día escuché una nota en tu canal, en C5N, en el otro canal, perdóname. Es mío el canal, lo compré, pero no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Vamos, carajo, laburamos todos. Vos llegás al C5N y decís, Moranzoni, sí, por allá. Está al aire siempre, no se sabe. Y decía, Florencia, que la carrera a veces te elige. A mí, yo sentí eso, que la conducción... Nos elegimos mutuamente. A veces nos pasa esto, ¿viste? Que hay cosas que te tocan hacer por laburo en sí, otras que disfrutas más, otras por ahí lo haces solo porque necesitas laburar y otras que se puede combinar, ¿no es cierto? Ambas cosas. Así que la verdad fue un hermoso inicio de profesión de conducción. Claro, y aparte Emiliano... ¿Fue lo que más te gustó, Emi? Perdón, ¿eh? ¿Fue lo que más te gustó de tu carrera? Porque también, siendo actor, arrancaste con una publicidad muy importante. Arranqué con la de la cervecera esta famosa, claro. De Osvaldo, que la pueden buscar también, digo, a la gente. Pará. ¿Querés verla? Nosotros tenemos un programa homenaje a Emiliano Orrela. Esta fue su primera publicidad, mirá. La tenemos. Ahí va, ¿eh? Sí. Ahí va. Qué bajón, mañana ya es lunes. Sí, dos días no. El sábado fútbol. Salís a la noche, el domingo la familia. Ya fue. Para mí en vez de 5 y 2 deberían ser 4 y 3. Ahí está, este es imposible. En este país hay que trabajar. La única que queda es agregar un día. Ya empezamos a viajar. Tienes razón. Claro. Fue buenísimo. Semana de 8 días. Osvaldo, ¿te traes otra? Estados Unidos. Osvaldo. Italia. Escuchen. Lunes, martes. Ahí hay un par de actores conocidos, porque hay uno que dice. Osvaldo. Me encanta Osvaldo. Genial, hay que promocionar. Esteban Meloni. Llegó a las 90. Ahí va. Excelente. Che, Emi, y te pregunto lo siguiente. Porque tuviste la suerte de empezar con un hitazo. Yo te conozco desde esa época. Yo empecé Cámara en Mano, creo que no sé si fue el 2005 y eso, vos terminabas Col TV, creo que fue más o menos ahí. Y después, porque a veces pegás el primer hit temprano, a veces en el medio, a veces tarde. ¿Después sentiste que encontraste esa plenitud que tenías en Col TV en otro laburo o todavía la estás buscando? Porque ahí vimos un Emiliano pleno. Por ahí me decís, sí, la verdad que en el teatro, la verdad que me sentí mucho mejor. Si tenés que hacer un balance en esto, que ya son 10 años de laburo, ¿creíste que ahí sentiste que era el momento o tuviste otros más grosos que ese? Buena pregunta, Moranzoni, buena pregunta. No, que a veces uno con el... Eso lo tenés que decir en la última pregunta. Me confundí. No es para vos, esa pregunta no es buena. No, pará. Que a veces pasa que uno está en la vorágine del laburo, vos lo sabés, todos lo sabemos, el cámara, Cano, de tu notero, que a veces uno disfruta, pero decís, está bueno parar la pelota. Si paro la pelota hoy, y la verdad que eso fue como... lo que más me sentí pleno, pero de ese momento también de inexperiencia, claro. ¿Se entiende? Quizá después con Jugados por Amor, que vino en Canal 9 después del 2006 con Carla, que nos ofrece el canal hacer un programa al mediodía de familias, me sentí pleno, pero desde otro lado, ya no de lo nuevo y de ser nuevo, sino de, lo que es la conducción, con 3 años de experiencia. De haber conducido, digamos. Con otra experiencia, uno está más aplomado, hay otras cosas que ya no le das bolilla o decís, uy, esto está todo bien, y otras cosas que decís, tengo que reforzar por acá. Puedes disfrutar también. Por lo menos es lo que yo empecé a hacer. Empecé a disfrutar y empecé a reforzar los lugares que yo sentía que estaba, o puedo estar, débil o flojo. ¿Por qué? Porque la elegí la carrera, vuelvo a lo mismo. Entonces, es la plenitud desde otro lado. Después vino cosas de teatro, de comedia musical. Con Gerardo Sofovich debuté en el Broadway haciendo Una familia poco... Miento. Soltero con dos viudas. Una familia poco normal, con Moria Kazán. Uh-huh. Después vino con Carmen. Estoy hablando de teatro, ¿eh? Con la revista con Carmen. Estuvimos en Mar del Plata. Ah, hiciste mucho teatro, Mar del Plata. Sí, en el medio hubo parates televisivos por ahí porque no encontré qué o no me llamaron para, uh-huh. ¿Se entiende? Claro. A veces se combina eso. Después vino el podio de la... Ay, me siento haciendo un homenaje. Es decir, qué lindo. No, pero está bueno para hablar. Está buenísimo. Está buenísimo repasar. No, pero porque me hiciste...
porque me hiciste recordar esto, claro, por la pregunta. No me gusta hablar de mí, me da vergüenza. No es que diga la paso bomba y. Escúchame, con la remera de Don Gato y tu pandilla que tenés, podés hablar de modo día entero. Aparte, discúlpame, pero aprovechando que estás haciendo todo un repaso por tu carrera, hoy leyendo un poco acerca de entrevistas que has dado, encontré en varias. La declaración acerca de esto que uno, a la hora de hacer tele, puede ser tele o teatro o lo que sea, se disfraza un poco, ¿no? Porque es un show lo que uno hace. Y vos decías esto de que, bueno, cuando uno vuelve al departamento, se encuentra con la verdad. ¿Qué ha sido lo más difícil en toda esta carrera que estás enumerando esto de encontrarte con la verdad, digamos, y que el show debe continuar igual? ¡Qué profundo! ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Dolina a la medianoche? ¿Qué pregunta? ¿Qué es el perro verde? ¡Qué profunda! ¿Podés decir acá paso? ¿Cómo se llama? Pero vine en el colectivo todo el camino, pará, la pará, pensé. Quintero no, y pará. Guerrero Martínez, Clarita pará. Martínez, sí. Fui a lo de Mirta 5 veces en lo que va hasta ahora, sí, digamos, en diferentes etapas. Bueno, muchas más veces no hace así. Bueno, por eso, Emiliano, te vas a llamar a mí la próxima cada vez que quieras una conductora para contigo. Quiero decir, fui 5 veces a lo de Mirta. Nunca me hicieron tantas preguntas muy profundas. Y me gusta. Este programa es profundo. Este programa es profundo. No, pero me encanta igual, ¿eh? De verdad que felicitaciones. Dos cosas. Una, te juro. Yo llegué acá, estaban los chicos poniendo el móvil. Dije, ¿para qué voy y me cambio? Agarré la remera para Moranza. Dije, es esta. Te juro que dije, Don Gato, voy para Moranza. No sé por qué. Y dije, ¿lo va a decir? Lo dijo. Algo lo conozco. Algo pasó. Segundo, todos tenemos máscaras. Se trata de eso. Yo empecé a tener la plenitud de esto cuando aprendés a entrar y saber salir. O salir y entrar. Claro. Sea para una novela, que hoy estoy con Esperanza Mía. Sí, de eso ahí vamos a llegar. Una conducción. Sí. No, pero te estoy diciendo, puse el ejemplo por claro, eso. Claro. Sea una conducción, un formato. Yo siempre digo, el día que... Yo voy a tener miedo del día que no tome mis mates con mis primos o mis mejores amigos. Uh-huh. ¿Se entiende? Digo, sí. A mí me pasa lo mismo, pregunta, pero Clarice, con el whisky. Bajo. Bien, conmigo. Perfecto. Bueno, yo quise, no puedo hablar de alcohol en cámara, pero yo tomo un poquito, cuando vuelvo del teatro tomo un poquito de whisky. ¿Tomas un whiskacho? Yo empecé a tomar whisky con Santiago Val y con Darío Lupirato. Para la voz igual. Los dos tenemos que tablet. Bien, linda junta. No, para la voz no, para nosotros y para... Está muy bien. ¿Le ponés hielito al whisky? Sin hielo. Pero te vas a dormir. Si lo hacemos, hemos hecho, sí, claro, con los Pilatos hemos salido a grandes caravanas. Creo que te respondí. Yo cuando llego a casa trato de conectarme conmigo, hoy no tengo mi novia, pero en su momento a mi novia, uh-huh, o he cocinado, me gusta. Empecé a conectarme y no llevar el laburo o esta ficción, que la ficción, hablo de la ficción de conducir, de actuar, el show. Empecé a aprender a no llevarlo a casa y no creerme que, ejemplo... En Col TV yo hay momentos que me la he creído, pero porque lo pude ver después cuando dije, uy, me la creía, cuando podés bajar, uh-huh, ¿se entiende? Uh-huh. Uno puede hacer esas cosas. Está bueno que lo reconozcas. Aprendí a hacer. Eras pibe, por ahí te llegó todo de golpe y dijiste, che, pará, me pasé un cambio por ahí. A eso me refiero. Y creo que también los formatos o las oportunidades van llegando cuando los productores ven que uno está, que se entienda, surfeándola, claro, en un, viste, como velocidad crucero, no estás ni este pibe para que baje o este pibe está abajo, y después, a medida que ha pasado el tiempo, respondo lo que me preguntó antes Moranza, me han llegado formatos que tienen que ver con esa plenitud, con lo que a mí me gusta hacer, con lo que creo que uno puede, creo en las energías, con lo que uno puede atraer o atrae o tiene ganas de hacer, y siempre intento de que el formato que me toque ponerle tu sello. Mi sello, mi firma, y que siempre tenga que ver con esto, con la gente, porque realmente tiene que ver con eso. Mañana no estoy, vos no estás, él no, uh-huh, está, y esto pasó. Tal cual. Entonces digo, se trata de pasarlo lo mejor posible, con un monólogo en el teatro, hablarle al hombre, al tipo, a la mina que viene, está en la cuarta fila y se peinó, fue a la peluquería, compró su entrada que va a comprar ahora para el verano, hizo el esfuerzo y bueno, viste, onda, uno pone lo mejor. Claro. Entonces digo, está claro. Se trata de eso. Y en la tele también, como en este momento. Él viene, bueno, es una forma de decir. No me metas a Coscarelli en lo mejor de la tele porque estamos meando fuera del tarro. Después de que hizo pis en vivo, creo. Sí, pero para te digo una cosa. Estoy sin medias hoy, mirá. Nada, se remontó. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tenemos que ver. Sin medias. Bueno. No, a veces, como que me saca del móvil. Me saca, no sé bien si es una joda. Ya desde el momento que te doy la bienvenida a él. Porque tenemos a Rosita en el piso, en un ratito tenemos a...
Claro, quiero a Javi Caminos, que ya está con su banda. Pero antes de cerrar este móvil, queremos mostrar para mí otro gran momento de tu carrera, que es el actual, donde estás siendo... tenés un rol realmente interesante en una de las tiras argentinas más importantes, que es La Esperanza Mía. Hay un reality dentro del programa que se llama Cantalo Fuerte y vos sos el conductor del reality. Sí. ¿Estamos bien ficción con dentro eso? De ficción. Sí. Ficción dentro de ficción. Y así actúa Emiliano Rela. Miren. Llego. Hola. Onda, ¿qué te pasa? No sé por qué estoy acá. Estás acá para cumplir tu sueño y para cumplir el sueño de los chicos. Ya hablamos de eso. Estás preciosa. 10, 9. Ahí está Emiliano. Vamos. 5, 4. Alto reloj, señores. Acaba de llegar. Esperadas un aplauso para ella, que está en nuestros estudios. Por pocos segundos quedaba descalificada, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó? ¿Querés contarnos? No, todo bien. Bueno, quizás nos preguntamos todos, yo también, quizás fue algo de corazón. Puede ser. Bueno, no quiere contarnos, vamos a respetarla. Y es momento entonces de que voten todos, todo el país votando, para decirnos y que ustedes decidan, porque la gente decide, quién es la favorita de este final de Cantalo Fuerte. Ahora sí, quiero dejar a Esperanza que cante para toda la gente, ¿dale? Sí. Bueno, señores, ella va a cantar nuestra novicia, bueno, novicia, con este vestido, esta belleza, es Esperanza. Esperanza, la elegida del pueblo, canta. Escuchame. Esperanza, música, maestro. Esto fue hace poquito, la semana pasada. Esto fue la semana pasada, ¿no? Exactamente. Sí, el hábito. Venimos hace 2 meses. Claro. Vos entraste por 2 capítulos y te quedaste a vivir. Yo entré, chicos, por 2 capítulos y dije a Suar, le digo, ¿qué hago? ¿Me voy y me quedo a vivir? No, quédate un ratito. No, la verdad que yo agradecido a Adrián Suar y a Paula Granica, que son el productor y la productora ejecutiva. Yo entré por, de verdad, 2 capítulos. Estaban probando, pero era, bueno, a ver, me eligieron para ser el conductor de este reality, donde compiten, como están viendo, pero y compitieron más de las monjas, pero todos los que son los protagonistas que cantan y que pueden, que tienen que ver con la historia. Y pegó, o gustó. Para mí fue, aunque parezca, no sé si parece fácil o no, para mí fue difícil en un momento, porque no es mi programa. Nunca hice una conducción dentro de un programa de una ficción. Claro. Es en doble trabajo. No estás con, como acá está el, no sé, digo, está el cámara así, pero el asistente con, vos me sabés de esto, digo, también, digo, con la pancarta, que hay tips, claro, claro. Y la cucaracha. Sí, sí. No había una pancarta, era todo libreto y la cucaracha falsa, nadie me hablaba. Y yo necesitaba, viste, buscaba y dije, no, claro, esto es ficción. Claro, al estar acostumbrado al otro laburo, tenías que actuar de lo que vos laburabas. De lo que yo estoy laburando. Que uno se apoya en tips y cosas que no estaban. Tenía que hacer todo la cuenta regresiva, ¿no? Y llamar. Para que se la cuenta regresiva, los llamados que no estarían. Me gusta verte laburando en una tira exitosa, que creo que te lo mereces, muchos años de remo. Gracias. Y quería, para cerrar el móvil, ya siendo las 21:38, con un programa tremendo por delante, nosotros este móvil lo abrimos siempre con una macana del notero, pero después siempre trata de reivindicarse y por lo general lo logra con la pregunta final. Coca, no antes, si ¿me dejás? Sí. Por supuesto. Espera, 10 segundos, que quiero decirle a la gente, para los que de la costa... Para Mar del Plata. No, que puedan viajar. No, de los que viajen ahora, que Esperanza Mía se presenta, por eso ahí voy a estar, me convocaron, y eso fue como un regalo del cielo para mí, de la productora y del Canal 13. Vamos a estar en el Luna Park, va a estar la Esperanza... Vamos a estar. Bueno, vas a estar. Dentro de Esperanza Mía, sí. De una. Pero me siento como que, viste, esto, digo, es como que no es mi programa, pero estoy ahí, es como raro. Claro. El 5 y 6 de diciembre en el Luna Park, así estaremos ahí... con Esperanza Mía, y el 18 de diciembre los espero a todos, junto a Carmen Barbieri, Beto César, René Bertrán, Belén Jiménez, Karen Reinhardt y... ¡se me fue! Irán elenco. Y Gonzalo Tisberea, y quien les habla, en Citas Peligrosas, el gran éxito, si Dios quiere, porque es una hermosa comedia que nos divertimos tanto ensayándola en el Teatro Carreras Mar del Plata. Así que... Lindo teatro, Carreras. Yo ando medio corto de dinero. ¿Tenés para dejarme 2? Yo tenía ya para el cámara. Así que tenés que... Se las robo, se las robo. Mar del Plata al Carreras. A ver. Los chivos pasos. No, ningún problema. La pregunta del notero estrellado de la televisión argentina. Prepárate porque es tremenda la pregunta. ¿Por qué la pose? ¿Por qué la pose? ¿Viste? Hizo no, me no, preparo. La mano. Sigo preguntándome lo mismo. ¿Por qué la pose de este pibe? No entiendo nada. Miedo. Me pasé la semana mirando tus videos. Estudiando tu carrera.
tus relaciones sentimentales, tu carrera actoral. Sí. Y yo quiero saber, Emiliano, ¿ustedes del papel higiénico, del bidet o de uno y uno? Sé que yo rogaba que alguna vez alguien me pregunte esto. Dale, dale. Sí, sí. No, le tires un centro. Esa, no la apagues. Son preguntas. Ay, esas son. Eso es una porquería. No, ¿a quién le importa cómo se limpia la cola Emiliano Rela? A nadie le importa. Groso. Qué buena pregunta, señores. Ah, no. Emiliano, querido, gracias. Nos vemos en breve, seguramente. Y gracias por estar aquí en Turno Noche, che. Gracias por venir acá, Pampa y la Vía. Papel higiénico. Bueno, Clarita, llegó el momento de lucirte. Porque acá tengo el disco, mirá. Viste un compañero para ver. Javi Caminos me trajo su disco. Ahí lo estamos viendo, mirá. ¿Cómo la viste bailando a Clarita? Voy a poner de este lado. ¿Cómo la viste? Por ahí, no sé, capaz que los zapatos son los muy zapatos. Altos. Un problema de zapatos, ¿no? Claro, porque la movilidad es importante. ¿Vos querés decir que tiene menos cintura que...? No, yo digo que no está con el atuendo adecuado para la ocasión. ¿Cuál es la chacarera? El atuendo, empata. Empata. Piso de tierra, patio sacando de tierra. ¿Vamos a hacer chacarera ahora? Que baja un montón de centímetros. Sí, por supuesto. ¿Vamos a hacer una chacarera? Bueno, Javi, vos vas a cantar, tu banda ya está toda lista. Y te voy a dejar el clavito. Que es clarita porque tiene que salir buena para algo. El sonidista, aunque sea, no sabe bailar, señor Chacarera, porque bailar sola, la verdad, que es bastante chacarera, aburrido. ¿El señor de la barba sabe bailar chacarera? ¿No? El señor Rosita, de la barba. ¿Sabe bailar chacarera? Pará. Rosita, vení, Rosita. A bailar chacarera esto conmigo. Esto puede ser. ¿Cómo la ves a Rosita, la reina de la cumbia, la movida tropical en Argentina? ¿Es inclusiva la chacarera? Por supuesto. Es nacional y igual popular. Que la cumbia. Igual que sí, la cumbia. Sin lugar a dudas. Rosita, puede. ¿Cómo la ves bailando chacarera, Rosita? ¿La conoces a Rosita? Voy a. No, yo tengo miedo del tema de los zapatos. No te hagas problema, que yo sí. Cala Rosita. Cualquier cosa, la emergencia está en la puerta, no pasa nada. Tenemos ambulancia en la puerta. ART tenemos todo acá. No, nada, hay que infiltrarlo, ¿viste? No, todo un tema. Para que siga laburando. No te tiene fe. Bueno, Rosita y Clarita, qué dupla. ¿Qué tema vamos a tocar, Javi? Una chacarera que se llama Chacarera de un Amor, sí, que es de mi autoría, que está en este nuevo disco que estamos estrenando, digamos. Chacarera de un Amor, Javi Caminos. La pareja de baile, más que pareja. Hablando de diversidad sexual, es un cocoliche esa pareja. Pero Javi, si salimos airosos de esto, tenemos futuro. Totalmente. Tenemos totalmente futuro, pero estamos. De acá a 30 años. ¿Podés dictar, Javi, cada tanto vuelta entera? ¿Eso alguno que dicte? Estaría buenísimo. Sí, puede ser. Bueno, gracias. No te prometo nada. Está cantando, ¿no? Vos tratá de agudizar tu oído. Dale, Rosita. Señoras y señores, Javi Caminos, acá es celebrando la tradición. ¿Y con una pareja? Allá te pueden dictar de afuera. Dictar. Vos mirá para allá y ahí te tiran la coreo. Ahí te van a decir, ahí te van a tirar la coreo. Javi, todo tuyo. Vámonos más. En que yo dejé mis esperanzas al tiempo, pude cantarle a un amor al que no tuve ni tengo. ¿Quién se llevó la ilusión? ¿Quién se ha robado mi sueño? Desalma la soledad por no tenerte en mis brazos. La melodía que hoy fui nació siguiendo tus pasos, los pasos que nunca vi, pasos que sigo esperando. Si yo no siento el dolor del que vive un desencuentro, será porque ya aprendí a no encontrarte hace tiempo. ¿Dónde estará el corazón? El que sepa lo que siento. Chacarera de un amor del que no tuve ni tengo. Aquel que nunca existió. Aquel amor del silencio. Grítame de donde estés, a ver si un día te encuentro. ¿Cómo se
será la canción de aquel que mira los ojos, de aquel que un día fue amor, del que vive sin despojos, sin conocer soledad, sin conocer lo que somos. Si yo no siento el dolor del que vive un desencuentro, será porque ya aprendí a no encontrarte hace tiempo. ¿Dónde estará el corazón? El que sepa lo que siento. Última Si no te tengo, será porque no quiero perderte. Si no quiero conocer, es porque quiero tenerte. Y si no soy lo que fui, será por lo que fui siempre. Chacarera de un amor del que no tuve ni tengo, aquel que nunca existió, aquel amor del silencio, gritando.